Golfito es una zona con grandes bellezas, lo que significa que llama la atención del turismo nacional e internacional. Unas buenas carreteras y caminos son importantes para que mayor cantidad de personas disfruten de esas bellezas. Es por eso que la municipalidad de ese cantón de la zona sur están trabajando en infraestructura vial en diversos puntos del cantón. De mantenimiento y atención de la red vial cantonal, en este momento tenemos la maquinaria municipal en Puerto Jiménez, donde estamos conformando y dándole mantenimiento a las calles urbanas de La Palma de Puerto Jiménez, entrando hasta Cañada Blanca, donde ese sector pues se ha convertido en un lugar de visitación e inclusive de atracción turística. Inclusive pequeños cruceros se acercan a Piedras Blancas a través de Playa Blanca. Y es que la idea es que el mejoramiento de los caminos sea constante en todo ese cantón. Entonces estamos mejorando las condiciones de los caminos allá en el distrito de Puerto Jiménez con maquinaria propia, equipo propio. Igualmente en Pavones y Zancudo, que desafortunadamente el estado del camino es muy malo por las lluvias y por el término del invierno. Estamos en este momento con una maquinaria en Río Claro hacia Pilón. Queremos mejorar ese camino para la Navidad esté más accesible para todos los visitantes. Río Claro también está incluido dentro de esos trabajos de reparación y mejoramiento de caminos. En Río Claro concretamente estamos con el proyecto de asfaltados y alcantarillado en Río Claro. 2 kilómetros de calles urbanas se están asfaltando en este momento a través de la compañía MECO S.A. y ya avanzan los trabajos ahí en Río Claro. Es importante el trabajo también del alcantarillado de las aguas, que aguas pluviales, que es fundamental para que esa obra quede bien construida. En la municipalidad saben que los trabajos en las calles tienen que ser fundamentales para un ayuntamiento y en Golfito no puede ser la excepción. Inclusive estamos haciendo una calle asfaltando la calle principal de acceso a la comunidad de La Esperanza. Habíamos construido ya un cunetón para sacar las aguas pluviales y vamos a seguirse invirtiendo en ese barrio y otros para mejorar las condiciones de accesibilidad a todos los vecinos. En donde sea posible llegaríamos con asfaltado y en otros lugares pues el mantenimiento rutinario de estos caminos vecinales. Durante estos días de diciembre las obras continúan en esta parte de la región Brunca.